Sí. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días desde el municipal de Arguineguín en este domingo 30 de mayo. Aquí les saludamos para vivir junto a ustedes la última jornada de esta lucha por la permanencia en el Reto Iberdrola. Última parada de la temporada, a punto de arrancar este Club Deportivo Femarguín Spark Gran Canaria, Málaga Club de Fútbol Femenino, 90 minutos por delante para intentar sellar la permanencia y estar un año más en este Reto Iberdrola. Tanto ha costado durante todo el año salir de esa zona baja, un Femarguín Spark Gran Canaria que hoy lo más importante antes de arrancar el partido es que depende de sí misma para lograr estar un año más en esta bonita categoría del Reto Iberdrola. Como viene siendo habitual en todos los partidos aquí en el municipal de Arguineguín, en casa nos acompaña los comentarios el míster del Femarguín B, Kiko Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, Ale, buenos días a todos. Última parada del año, un partido este Femarguín Spark Gran Canaria Málaga Club de Fútbol que se ha repetido tantas y tantas ocasiones en los últimos tiempos, en dos ocasiones en la lucha por la Liga Iberdrola, por sí, la primera división. En la última temporada también se enfrentaron en esta misma categoría en el Reto Iberdrola. Ellas llegan a esta cita descendidas, las nuestras, Kiko, tras mucho creer, como dice ese eslogan, creer hasta el final, llegan dependiendo de sí mismas para lograr la permanencia en la categoría. Sí, aquí estamos, como estábamos diciendo desde el principio, ¿no? Que no dejamos de creer nunca y seguiremos creyendo. Minuto de silencio. Minuto de silencio, lo respetamos. Minuto de silencio al que se ha guardado aquí en el municipal de Arguineguín, Kiko. Lo han hecho en recuerdo de Arnau, el que fuera portero también de este club del Málaga y fallecido en las últimas fechas. Sí, sí, sí. Pues nada, va a arrancar el partido. La primera mitad de este Femarguín Spark Gran Canaria Málaga Club de Fútbol Femenino. Como decíamos, 90 minutos por delante para intentar lograr la permanencia un año más en este Reto Iberdrola. Kiko, decía yo en la previa durante esta semana que incluso diría que esto es más importante, teniendo en cuenta de dónde venimos, más importante, y ya decir, bueno, si no a la misma altura, no vamos a decir tampoco más importante que aquellas ocasiones que estos dos equipos se enfrentaron entonces por un ascenso a primera división, que en aquella ocasión, pues en la última, por lo menos, pues logró aquí, precisamente en este mismo campo, el Málaga hace unas cuantas temporadas, concretamente en la temporada 2017-2018. Sí, creo recordar que el resultado era de 0-1. 0-1. Esperemos que no, que ese resultado pues no se dé y que sea al revés y que los tres puntos se queden en casa y que nos sirvan para mantenernos, como tú decías, es uno de los más importantes. Cuidado, la primera pelota, el primer acercamiento, va a disparar Zaira, el balón queda ahí en la espalda de la futbolista del Málaga. Rápidamente también vamos con las alineaciones porque ha llegado la primera de nada más arriba.
arrancarte, no me ha dado tiempo ni preguntarte un poco qué esperabas, tanto de unas como de otras, teniendo en cuenta la necesidad de una por la victoria y el poco interés que seguramente ya tiene el Málaga de que la temporada acabe, porque para ellas ha acabado de la peor manera con ese descenso de hace un par de semanas. Sí, bueno, de las nuestras, pues espero que lo den todo en el campo y que saquen esto para adelante, que estamos convencidos de ello. Y del Málaga, pues bueno, creo que es el 11 o similar al que llevo utilizando en estas dos, tres últimas jornadas, con un 3-4-3, si no me equivoco, no sé si lo habrá cambiado hoy, no nos hemos parado a ver el dibujo. Y bueno, relajadas, a ver cómo sale el partido, y yo creo que van a buscar esos tres puntos, pues bueno, que le dan los tres puntos de consolación, como quien dice, para terminar una temporada mala y que para empezar ya de cara a la siguiente, ¿no? Bueno, alineaciones por parte del Málaga: Lucía Martín en portería, 4 Farfán, 5 Encarni, 7 María Ruiz, 8 María Cortés, 14 Busetas, 15 Ruth Acedo, 17 Claudia García, 19 Estefanía Moreno, Aniana con el 20 y 21 Claudia Jiménez. Por parte del Femarguín, Spark Gran Canaria, Aco, Pica, Maui, Eli, Zaira, Astri, Brenda, Valentina, Patri, Evelyn y Aridian. Pita el partido Raico Miguel Marrero García, asistido en las bandas por Víctor Afonso Vega y Orlando. Cuidado la pelota para Patri, la segunda que tiene el Femarguín. Patri fuera, se fue a la derecha de la portería. Bien. Otra más que sumamos en estos apenas 2 minutos de partido. Antes la tuvo Zaira, ahora la ha tenido Patri, una de las futbolistas importantes del equipo en esta recta final del año, Kiko. Sí, la verdad que como estábamos hablando, pues es una de, siempre participa en todo, casi todos los ofensivos de nuestro equipo, y siempre es protagonista de ellos. Y para terminar con las alineaciones, decir que el Málaga espera una oportunidad: Arancha, Andrea, Miriam, Alejandra y Andrea Ríos. Por parte del Femarguín esperarán oportunidad. Cuidado con esa acción, por la banda derecha se marchaba ahora de nuevo, en este caso Evelyn. Esperarán oportunidad aquí a Paula, Bessi, Carol, Cori, Carla, Nayara, Cristina y Kim. Entrenadores Siani Alonso por parte del Femarguín Spark Gran Canaria. Por parte del Málaga, Javier Ramos, un Javier Ramos que no fue el técnico que empezó la temporada, ya que en el mes de abril Nati Gutiérrez dejó de ser, en este caso, entrenadora del equipo. Algo muy similar, aunque en este caso tardaron más que el Femarguín en hacer ese cambio, que al final pues no ha llegado la reacción, Kiko. No llegó la reacción a tiempo y el equipo ha terminado descendiendo. Sí, no ha llegado la reacción, y bueno, vemos como el Málaga pues no renuncia a jugar al balón, a jugar en corto y a intentar crear ocasiones pues desde inicio, ¿no? Sí. Allá recuerdo que yo fui a ese viaje, también quisieron hacer lo mismo. Las nuestras pues estaban muy bien, la estaban tapando muy bien como están ahora, y como hemos visto en estos 5 minutos de inicio no han pasado del medio campo allá. Pues sí, no han pasado del centro del campo. Por cierto, pedirle disculpas en este pues retraso que estamos teniendo para poder llevar el partido en las mejores condiciones a través de ese directo habitual en Radio Televisión Mogán, y a ver si pues a lo largo de estos minutos podemos recuperar esa señal habitual de los partidos aquí en el recinto del Municipal de Arguineng. En una última jornada, volvemos a repetir, donde el Femarguín, ganando aquí, no tendría que mirar hacia ningún otro lugar. En el caso de no hacerlo, habría que mirar lo que está haciendo también a esta misma hora el Juventud Almasora, que reciba a la Solana, ya que haciendo también lo mismo que hiciera el Juventud Almasora, también lograría el Femarguín Spark Gran Canaria la permanencia. Y en cuanto a esas opciones, pues está metido también en esa misma lucha el Levante B, Kiko, porque si el Levante B pierde y el Juventud Almasora gana, pues mandaría al Levante a la segunda. Siempre nacional. A la primera nacional. Siempre y cuando, claro, el Femarguín también lo haga aquí, porque si no, el Femarguín sería el que se fuera pues descendido. Sí, hay varias posibilidades que... Pero bueno, la principal y la que nosotros tenemos que tener en cuenta es que... Sí, ya los demás porque hagan lo que crean conveniente, pero nosotros tenemos que ganar y mirar eso nada más. Sí. Sigue insistiendo esa buena, no hay fuera de juego. El balón para Evelyn. Cuidado que puede venir el peligro. Evelyn que controla con espacio. Evelyn que la va a poner. El balón que vuela. Se va por encima. Buscaba el centro, pero al final le salió un tiro a portería que a punto estuvo ahí de sorprender a Lucía Martín. La ha tenido Evelyn. La tercera que sumamos al Femarguín en estos apenas 6 minutos de la primera parte, Kiko.
Sí, ahí estamos, como estábamos diciendo, apretando y ellas no salen de aquí. Y lo bueno es que estamos metiendo muchos balones al área y que estamos creando ocasiones, ¿no? Eso pues, quieras o no, le mete el miedo en el cuerpo al Málaga, ¿no? Y esperemos que no tengan esa claridad de jugar. Uh-huh. El balón que se va por línea de banda, balón que va a ser para el Femarguín Spark Gran Canaria nuevamente, la va a meter arriba Valentina Cámara, buscando ahí a Patri que la pone para Zaira que la va a cambiar toda, la cambia para Astri, qué buena, Astri va a llegar y va a evitar que la pelota se marque fuera, Astri con espacio nuevamente para buscar el centro, la retrasa atrás para Maui, puede venir el centro de Maui con la derecha, la pone, la cabeza que llega de Zaira, no, al final el balón es rechazado por parte del Málaga en defensa, de nuevo el balón para el Femarguín dentro del área, Patri se marcha, Patri puede buscar ahí el centro, se queda sin posibilidades, la va a poner atrás, finalmente la pisa, sigue Patri, qué bien Patri le va a poner el balón que al final la saca el Málaga, la termina sacando ahí Buceta, que se complica la vida, el balón que lo gana muy bien Eli, la va a poner nuevamente para Patri, está claro que el Femarguín está demostrando desde el inicio las ganas que tiene de ponerse rápidamente por delante, ahí lo vuelve a demostrar Evelyn, la pone para Ari que trataba de buscar a Eli, saque de banda, vaya nivel, vaya minuto. Estamos, ojo Evelyn, el balón de Evelyn que ponía. Al final será saque de esquina. Bueno, pues estamos metidas, más no se puede hacer. Estamos metidas. Solo lo único que falta es falta el gol. Que entre el gol, que entre el balón y bueno. Esa es la consigna. Un tranquilo Málaga y un ansioso, pero en el buen sentido, Femarguín. Sí, no estamos vueltas locas, ¿no? Como no. Se suele decir, pero estamos jugando bien, estamos moviendo el balón, creando las ocasiones con buen criterio. Balón que vuela al segundo palo, de con la mano, le da Lucía Martín, no llegó ninguna cabeza ahí del Femarguín, el balón que va por el otro lado, sacará de banda el Femarguín, sacará de banda, Patri rápidamente no va a dejar que venga Maui, que va a poner el saque de banda buscando nuevamente ahí a Eli, al final no se entendieron, el balón que deja salir María Cortés, balón para el Málaga, sacará de portería Lucía Martín en el 8 de la primera con el 0-0, pero con ya varios acercamientos peligrosos por parte del Femarguín Spark Gran Canaria. Balón que sale en la banda, por cierto que no nos ha dado tiempo ni a felicitar el Día de Canarias, Kiko, sí. En este 30 de mayo que hoy conmemoramos el Día de la Comunidad Autónoma. El balón para Patri que no terminó de controlar bien, la saca en defensa ahí el Málaga, el balón arriba para Estefanía Moreno, de cabeza Eli, la que llega ahora también es Maui, la que va a llegar por ahí es Farfán, otra de las integrantes de este club que continúan de aquel equipo que ascendía aquí en este municipal de Arguineguín, de hecho tenemos también la dorsal número 7, María Ruiz, que si no lo recuerdas, Kiko, fue la que clavó aquel 0-1 en aquella temporada, vuelvo a repetir, 2017-2018. La que le hizo la vaselina. Sí. Buen gol aquel, el que metió una joven, que sigue siendo joven, en aquel entonces. Con 15, jovencita, 16 años, sí, parece, sí. Estábamos hablando de eso antes. Sí. Balón en la frontal, pudo haber falta, no la ve así el colegiado, yo creo que pudo haber falta, pero nada, recupera rápidamente el Femar. ¡Qué bien, Eli! ¡Vaya! Gesto el de Eli para meterla a la derecha, que bien, ahora lo comentamos, el balón para Evelyn, puede venir el peligro, Evelyn que encara, puede meterla, se marcha Evelyn, ahora bien se la quitó María Ruiz, que se puso por delante, va a tocar ahí, lo que decías tú, ¡cuidado! Pudo haber penalti, no lo ve el árbitro, tampoco el asistente, y se queja Zaira de que llegó, cuidado ahora la acción en la contra, tiene que llegar Pica, porque le encima Claudia Jiménez, el balón para Aco, y Aco que toca para Valentina, a la derecha tiene todavía más a Ari, que va a tocar para Ari, que va a recibir la presión de María Ruiz arriba, y va a perder la pelota, bueno, una acción que se quejaba Zaira, muy discutida, ¿eh? Aunque tampoco protestaban demasiado, Kiko, si nos sirve de algo. Sí, no, claro, pero por lo que lo que pudiera parecer. Sí, es que llegó antes. Tropiezo, que llegó antes, tropiezo ¿sí? Hay, ¿eh? No, lo que pudiera parecer es claramente ese tipo de jugadas, Kiko, en la que la delantera llega antes, se anticipa y ese pie al final de la defensa, que es para mandar el balón fuera, pues termina tocando en Zaira, pero no lo vio así ni el colegiado, ni tampoco el asistente, que estaba muy bien
cerca de la jugada. Sí, lo tenían delante y bueno, si no lo pitaron no creo que... Sí, no, y te digo más, que Zaira tampoco protestó demasiado. Como suele protestar ella, cierto. Balón para Valentina, Valentina que bien para Brenda, sigue dominando el Femarguín, pero también ya empieza también a asomarse, como antes lo comentábamos, el Málaga que presionaba arriba. Bien Evelyn, recibe la presión de María Ruiz, cae al suelo, pitó, falta. Raico Miguel Marrero García de la delegación de Las Palmas. Minuto casi 11 de esta primera mitad. A ver si podemos enganchar alguna y no desesperarnos tanto. Balón de Eli, pone la pelota que bien largo a las manos de Lucía Martín, que se toma ahora su tiempo para tocar. ¿O es que tiene algún problema? ¿Le estaba diciendo algo al colegiado? No. Finalmente el balón para el Málaga en defensa. Saca arriba el balón de Eli. Eli para Maui. Maui para Astri. Astri que pisa la pelota. Se marcha Astri. Astri con Patri. Qué bien. El balón para Brenda. Comentábamos si quieres ahora. Bueno, sí, espérate porque el partido no nos deja ni comentar la acción de Eli, demostrando una vez más la importancia en este equipo durante esta última fase del campeonato, en esa posición que no es muy habitual en ella, aunque es una futbolista con tanta calidad, que dicen aquellos que saben de esto, Kiko, que los buenos y las buenas pueden jugar en donde quieran. Sí, no, eso está claro, ¿no? Y sorprende mucho con la envergadura que tiene él, y que se suele decir que los jugadores altos y grandes son como medios patosillos, ¿no? Pues aquí está la demostración de que no es así, ¿no? Eli tiene una calidad terrible y lo acaba de demostrar, y lo demuestra cada partido. Balón que sale en saque de banda para que juegue, para que trate de hacerlo el Femarguín nuevamente en el ataque. El balón de Evelyn, que la va a poner a las manos de Lucía en dos tiempos. Claro, sí, si se le escapa ese balón y estamos ahí, pues bueno. A punto ahí, Lucía Martín, que va a golpear arriba, buscando de nuevo arriba a su delantera, a una solitaria Claudia Jiménez, la futbolista. Creo que ha anotado, miraba por ahí los datos, 3 goles en esta segunda fase de la competición. Y bien Astri, falta y tarjeta clarísima. Yo creo que se la debe de sacar. Si se la perdona, no tiene ningún sentido. Perdona que me ría, pero es que no tiene ningún sentido. Ya nos pasó en el partido anterior aquí en casa. No tiene ningún sentido que perdone esa tarjeta, porque corta una jugada. Como se suele decir, lo que se utiliza mucho la palabra, prometedora, clarísimamente. Prometedora, sí, no, y después que nosotros en la segunda parte lo vamos a hacer y nos van a sacar la tarjeta a nosotros. No hay duda, es tarjeta clara y es un fallo del colegiado. Esto es tarjeta aquí en Pekín. Sí, nos ha pasado ya en otros partidos, la verdad. Por eso me estaba riendo. No hay duda. Balón que pone Patri, el balón en la frontal la saca ahí Farfán. El balón que va a recuperar el Femarguín, todavía en cancha del Málaga, la pone Ari. Cuidado que puede llegar sola Astri. Al final le venía Astri, pica. Al final el balón para Lucía Martín. Al final el balón para Lucía Martín. De cabeza Eli. Balón para Maui. El partido, por cierto, Kiko, que se esperaba para hoy algo de calima y de calor, pero la temperatura a mí me parece ideal. No está tan malo. Hombre, a ver, el tiempo de Mogán en esta época del año. Calor hay, pero no se está más de lo que... Ari, qué bien para Patri. Cuidado que puede venir el peligro. Patri, que controla. El balón se marcha por encima. Estamos bien, estamos muy activas y estamos creando ocasiones de gol. Y no cabe duda de que llegaremos a marcarlo.
Pero si hago mi móvil router, a ver si llega. No, no. No, no te lo hago. No, es más, para hacer la calidad con miel, con esto. Pero se está de todas formas difícil de tapiar, ¿eh? Ahora que ya lo tienes abierto. A ver, por casualidad. Es decir, coger de ahí, ¿cómo se hace con el niño de aquí? ¿Cómo es eso? Continuamos aquí en el Municipal de Arguineguín. Sigue el 0-0 en este minuto 17 de la primera parte. Aquí con un encuentro en el que sigue el Femarguín llevando el peso del partido, aunque el Málaga empieza un poco quizás a equilibrar esos primeros inicios donde el Femarguín ha llevado pues el peso del partido. Sí, parece que han empezado a encontrar espacio y a... Uy, y a... ese balón dividido nuevamente a punto de casarlo Astri. Creo que estamos de todas formas aquí con el buen camino. Sí, 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 no estamos mal. Tampoco queríamos un balón el 90%, ¿no? No lo queríamos o sabemos que no se puede. Pero vamos a ver si con los acercamientos que estamos teniendo, las chicas están cogiendo más confianza y les van saliendo las cosas. Y seguro, plancha para nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, seguramente encontraremos el gol más pronto que tarde y... El balón que va a ser para el Femarguín en la banda izquierda, balón para Astri, hace que la pone, el balón que vuela al segundo palo, viene de cabeza, no llega finalmente Evelyn, la saca en defensa al Málaga, le metió por detrás el cuerpo Claudia y evita que controle, era falta clara. Es carga ilegal, hombre, por detrás, es que eso no es hombro con hombre ni nada. No, no, es falta clarísima. Falta clara, es que encima tenía toda la ventaja, Brenda. Sí. Falta muy clara la que no señala el colegiado en la frontal porque Brenda controlaba esa pelota. Si sí, no le llega a meter el cuerpo de esa manera. La controlaba ahí y podía meterse dentro del área, ¿no? Meto a saber si hubiéramos estado cantando el gol ahora, ¿no? Sí, balón que sale en saque de banda. Será para... El Femarguín Spar Gran Canaria nuevamente... Balón para Patri que se marcha, Patri que encara ahí precisamente a Ruta Acedo, sigue la pelota para el Femarguín, viene el centro, el balón que puede ganar Astri, se queda en la frontal, dispara, se marchó fuera ahora el disparo de Evelyn. Bueno, estamos creando ocasiones y eso, como estábamos hablando, eso es muy bueno. Balón de cabeza ahí, llega Eli en el centro del campo, la gana el Málaga, la tiene ahí Busetas que pierde la pelota, es Eli como siempre y la pega, se marcha afuera. Vaya partidazo el de Eli en apenas 20 minutos que llevamos de la primera parte. Vaya futbolista. Se está coronando esta segunda vuelta. Es impresionante. Esta segunda vuelta se está coronando y está bastante bien, ¿eh? Sí, sí, bueno...
Hoy ya lo podemos decir porque yo creo que lo está demostrando ella misma, no es que lo digamos nosotros, faltó el día de la Solana y eso fue un hándicap muy importante para el equipo. El balón para Maui, Maui para Astri, Astri que puede meter el centro, Astri que la pone, el balón que fue a saque de esquina porque la última en tocar es la defensa del Málaga. Lo comentaba aquí antes yo en la previa con buenos amigos del fútbol femenino y es que La temporada, casi diría, pero sobre todo esta segunda fase de Eli está siendo impresionante. Está siendo muy buena, la verdad que está, yo creo que está en su mejor momento. Y lo está demostrando, cada partido que juega pues se ve la magnitud y la calidad y lo importante que es esta chica para el equipo, ¿no? Pone la pelota al primer palo, de nuevo venía a la cabeza de Eli, que también por si fuera poco también sube a rematar. El balón para Evelyn, Evelyn que toca ahí para Patri. Patri que la pone, el balón se le queda para Zaira, podía haber sido, sí, era fuera del juego. Sí lo era. Las cosas como son. Sí, ahí estaba metida y era claro y manifiesto de que estaba, y fíjate que estaba eso, metida. Que eso es una de las cosas que Siani les achaca siempre, que no vivan en el fuera de juego, ¿no? Siempre que haya una jugada aislada, pues... Bien, Ari. Que aunque parezca que se vaya a ir o no vayamos a tener ocasión de nuevo, pues que... La pone larga Evelyn buscando a Patri. La intención era buena, pero al final el balón salió más largo de la cuenta. Madre mía, de nuevo venía para robar Eli. Al final ahí la número 20, Tatiana se la llevó, pero Eli de nuevo había caminado 5 y 6 metros por delante de su posición para recuperar, para lanzar a su equipo en esa fundamental posición, sí, Kiko, en cualquier equipo de fútbol, que es la posición de medio centro. Cuando un equipo tiene una futbolista, un futbolista que es capaz de sobre todo dominar tanto campo y también de hacerlo tan bien cuando tiene la pelota, eso al resto le da... Bueno, es que lanza al final al equipo hacia adelante como está pasando en estos primeros minutos, ¿no? Sí, la verdad que es un jugador que te dé esa serenidad y el saber estar en el momento adecuado. Y de qué manera, ¿no? Pues ese trabajo es... No, te iba a decir que ese trabajo a veces es tan silencioso, sí. que hacen ese tipo de futbolistas. Sí, tan silencioso y que no sobresale, ¿no? Cuidado, la pelota para Maui. Maui se va dentro del área, el balón para Patri. Patri de espalda, se da la vuelta. Patri con posibilidades. Patri que continúa, disparó. Al final se la quitaron. Sale el Málaga, pero sigue insistiendo el Femarguén. Tiene que llegar en alguna, ¿eh? Porque sí, ya claro, la insistencia sí, es continua. De nuevo el Femarguén en el ataque. Cae al suelo Evelyn, es falta y esta puede ser peligrosa. Fíjate lo que te digo. Sí, estamos cerquita ahí. Esta es peligrosa. Veremos en el balón parado. Va Astri. No quiero llamar a la mala suerte, ¿no? Pero esperemos que esta existencia y que las chicas vean que no están, que no la están materializando bien o que no está entrando el balón, esperemos que no se les suba la cabeza en el sentido de que se desesperen más todavía, ¿no? Tienen que pensar que la están creando y que en alguna va a llegar seguro. Balón que va a poner Astri, esta puede ser peligrosa. En la frontal varias futbolistas, prácticamente todas, son solo tres que se quedan cerrando. Defiende todo el Málaga salvo una. La va a poner Astri, puede venir el peligro. Minuto 23 de la primera parte, la pone Astri directamente fuera. Bueno, quizás era más para un diestro en el caso del centro, Kiko, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que Siani quiere que los balones vayan en dirección a portería. Vale. Y bueno, cualquier jugador la puede meter hacia adentro, jugadora, lo puede meter hacia adentro, pero hay que mandar el balón dentro de los tres palos para que eso pueda pasar, ¿no? Sí, de todas formas creo que en esta ocasión o le sale mal o la consigna era tirar a la portería, ¿no? Sí, yo creo que sí que era tirar a la portería. Sí, porque fue muy, muy directo para buscar un centro ahí. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Minuto 24 y medio, con público aquí en el Municipal de Arguineguín. Y en un equipo que está dominando el partido de momento desde que se inició. Solo falta el gol. Estamos trabajando bien. Que para llevar pues la superioridad que estamos viendo, ¿no? Hasta el momento. Sí. Ahí la contra una Marea Ruiz de espalda, pero es que estamos están muy bien todas. En las ayudas, vamos. Estamos trabajando muy bien. Y le estamos metiendo ritmo, que eso es lo bueno. Sí. Está el equipo
metidísimo, como toda esta segunda fase prácticamente. Sí, salvando el partido contra la Solana, ¿no? Sí, sí. Pero que fue sobre todo los primeros 45 sí. minutos, que luego nos lastró porque, claro, la Solana venía con la intención de cerrar aquí su permanencia y aquel día la cerró, ¿no? Sí, lo consiguió, sí, sí, sí. Balón, cuidado bien de Busetas, ahora bien Valentín, atenta, el balón para Zaira, Zaira que controla, Zaira bien toca, con tranquilidad para Evelyn, para salir jugando, para buscar ya en largo, para buscar a Patrick, esa puede ser buena, Patrick que no controla, tampoco llega Astrid, madre mía, la ha tenido Patrick, ¿eh? Yo creo que se asustó, ¿eh? Creo que sí, porque parecía, de todas formas, desde aquí sencillo, negra, digo, entre comillas, cuidado, la negra cae al suelo y a ver. No puede. Sí, ¿tú crees? Porque creo que el gesto era de esperar un poco, a ver. ¿Esperar o de decir que no? A ver. Porque parece que se ha hecho daño en el tobillo, Kiko, ¿no? No sé si tenía alguna molestia. Venía. Ah, vale. Molestias y estaba entrenando para... Pues mira, no hay molestias porque el balón va para ella. Zaira que la pone. Controla a Patrick. Cuidado que puede venir el peligro. Patrick que dispara. Qué pena porque venía por allá Zaira. Venía Astrid también por el otro lado. Sí. Pues venía de arrastrar eso y tenía, es verdad que tenía el tobillo un poco hinchado, pero bueno, viendo la importancia del partido, pues se le forzó un poco. ¡Qué pena! Ahí la tuvimos nuevamente. Bueno, el saque balón parado. Vuelvo a repetir, Kiko, que solo falta el gol. Que el balón termine en la red de la portería de Lucía Martín. Qué bien. Balón para que... saque... Encarni. Cuidado la pelota, uy, que nos cogieron ahí. María Ruiz que controla, María Ruiz que se marcha, María Ruiz que la pone, el balón se marcha afuera. Hemos tenido un problema ahí ahora de la hora de comunicarnos, ¿eh? Sí, ahora estábamos despistados. Sí, se lo está diciendo. Sí, es que, ¿y qué le pasa a María? Pues no lo sé. Cayó al suelo después del disparo y parece que no va, o pide las asistencias de momento. Sí, no sé si le dio fatiga o... Sí, algo muy extraño porque en lo que es la acción no vimos nada extraño, ¿no? No, a lo mejor por eso, el esfuerzo, el calor y demás, aunque ellos tienen que estar, creo que tienen que estar acostumbrados, pues, en Málaga también cuando aprieta el sol y el calor, pues parecido. Bueno, pues sirve esto de pausa de hidratación, ¿no? Yo creo que nos viene bien, ¿eh? Sí. Porque por el ritmo que le estamos metiendo al partido y la velocidad, pues creo que nos viene bastante bien el parón este de hidratación a nosotros. El Málaga, que hay que recordar, que no hizo noche, sino que vino esta mañana, cogió el vuelo esta mañana y llegó aquí para el partido, sí. Vamos. Eso lo tenemos que aprovechar, pues. Sí. Pues han tenido que levantarse bastante temprano, ¿eh? Sí, pues me parece, creo que estábamos hablando que el vuelo lo cogían a las 6, allá. A las 6 de la mañana, pues imagínate que es como que a las 4:30 o algo así, supongo, la más cercana. Uh-huh. Pues han tenido que... levantarse temprano y claro, esto tiene que ver a que no se juega nada, Kiko. Si se llegan a jugar algo, pues no hacen claro, eso, pero... Obviamente, seguramente hubieran venido ayer, hubieran estado aquí, descansado, entrenado y hoy se hubieran despertado más relajado. Pero en base a que no... Claro, no se juegan nada, pues mira. Sí. El balón que va a salir jugando arriba, Ari... Balón para Zaira, Zaira que recibe, Zaira que al final se le quitan en la pelota, la tiene Buseta, que mira atrás y toca ahí con la defensa, juega aquí a la izquierda para que reciba Claudia García. Y ahora pita falta. Balón para que juegue Encarni. Encarni que tocó para que juegue Tatiana. Tatiana ya lo hizo para Estefanía Moreno.
Juega ahora Busetas, la pelota que sale dividida, llega Ari, la última en tocar es la futbolista del Málaga, sacará de banda el Club Deportivo Femarguín Spar Gran Canaria. Qué nervios. Qué curioso que el árbitro le dice al linier para dónde tiene que... Ya. Que dirigir la bandera, ¿no? Para dónde es el saque, ¿no? Cuando tiene que ser al revés. Uh-huh. Pero bueno. Balón para que juegue desde atrás el Málaga. Eli que llega, toca a Brenda. Eli que la vuelve a controlar. La pone arriba, muy larga. Buscaba muy directa ahí la pelota del final. La bola que se va directamente a las manos de... de la guardameta del Málaga. Bueno, uf, falta ahora de Ari. Primero de futbolista, ¿no? La clase que acaba de dar Siani, ¿no? Le decía a Ari que se marchase rápidamente, sí, que no, sí. Que no fuera, porque la acción también era, podría haber tenido merecedora también de tarjeta, ¿no? Pero bueno, al final el árbitro no podía enseñar la hora cuando la perdonó en el inicio del partido, ¿no? Balón que pone el Málaga arriba. El balón en la frontal, la gana Brenda, que la revienta. Podía haber tocado, pero prefirió reventarla y ponerla fuera. Sí, a veces esa tranquilidad, pues, no la llegamos a tener, ¿no? Pero bueno, a veces el balón lejos de tu portería es mucho mejor, ¿no? Balón para que juegue el Femarguín. La tiene Brenda. Brenda para Maui. Maui que toca al final el balón en largo. Será balón en saque de banda para que juegue nuevamente el Femarguín Spar Gran Canaria. Balón para Zaira, Zaira para Astri. Balón para que saque de banda Maui. Maui con Zaira, la pone, la frontal, Brenda. Ahora sí que estamos... Sí, estamos imprecisas. Sí, buscando... o sea, ser más directas de la cuenta. En principio sí. No tanto, cuidado María Ruiz, que tiene calidad. La pone para la llegada precisamente desde atrás de Tatiana. Tatiana más a la derecha para que llegue por ahí Farfán. Farfán que no evita que la pelota se marche fuera. Sacará de banda el Femarguín. La pondrá en juego Maui. Quizás estemos en el peor momento desde el inicio, ¿no? Esas imprecisiones es lo que estaba mencionando antes, que esas imprecisiones, el llegar y no marcar, y esperemos que a las chicas no le está haciendo mella eso y que tienen que pensar que estamos creando ocasiones, que alguna entrará seguro. Sí. Balón que pone por... Cuidado la incorporación ahí de Buseta. Buseta que se marcha, Buseta que encara, la va a poner. Llega con todo, pica, porque... En el 34 de la primera parte llega la acción más peligrosa del Málaga, comandada ahí por Buseta, que recortó. Hay que tener sangre fría ahí para que Pica se tirase de la manera que lo hizo. Tiene una confianza terrible. Porque si no, cualquier fallo ahí de precisión, Kiko, era penalti. Buseta había mirado atrás porque venía por ahí Claudia Jiménez, la delantera. Penalti o gol. Sí. Y bueno, vamos a ver si... Cuidado, la acción ahora viene el segundo palo. Tiene que llegar ahí Aco, muy bien. Bueno, ellas también juegan y esto es algo que... Cuidado, porque ahora también Evelyn se nos queda por ahí. Sí, se nos queda por ahí también. Calor. Se fue malo. Balón que vuela arriba para que trate de llegar ahí Patrick, que la pelota es para el Femarguín. Saca rápido Patrick para Zaira. Zaira que la puede cambiar toda, ¿no? Al final toque con Patrick. Patrick que puede volver a jugar con Zaira. La recupera ahí Patrick. Sigue el balón y no se marcha. Sale jugando el Málaga. La tiene ahora en la izquierda Buseta. Se le queda el balón atrás.
Balón para que juegue Elfe Marguín, para que lo haga Evelyn. Ese ritmo alto que llevamos desde el inicio creo que era complicado, era complicado. Sí, que obviamente con este calor y con el ritmo que llevaba, pues aguantara, ¿no? Por eso quizás es un momento ahora para bajar revoluciones y para tener un poco la pelota. No mirar siempre hacia arriba, ¿no? Sí. Pero bueno, que son los escenarios que nos podíamos encontrar y está claro que no es que el planteamiento del inicio haya sido malo ni mucho menos, sino que es que, claro, había que salir con la intención de intentar ponerse por delante, aprovechar esos primeros instantes. Y bueno, ese fue el planteamiento, no ha salido de momento para que llegara el gol, pero no hay que desistir, queda bastante tiempo. Ahora es un momento, yo creo, para intentar controlar. Y cuidado con ellas, que ahora también van a tener su momento, como todo partido. Cuidado el balón en la frontal. Viene el balón, cuidado que Busetas recibe. Busetas que la puede dejar. Busetas de nuevo no encuentra a nadie. Es la futbolista que de momento está llevando peligro en el ataque. Sí, cada vez que ellas llegan al área, yo es que no puedo ni hablar, ¿no? Pero juegan, Kiko, son escenarios que hay que prepararse y esto, bueno, pasó el día del Juan Grande, ¿no? Donde teníamos ahí ganar o ganar, no había otra. Y el equipo supo, incluso por detrás en el marcador, seguir haciendo las cosas bien. El balón para Evelyn, con espacio, puede venir peligro, espera el remate Patri, la puede poner Evelyn. Evelyn, ¿qué espera? Se marcha Evelyn, sigue Evelyn, va a perder la pelota, sigue el peligro porque ahora la vuelve a ganar, saque de esquina. Eso es lo que hay que buscar. Tiene flojera las piernas ahí, Se le notó la flojera las piernas y eso, de lo que estamos hablando, el ritmo muy alto, el calor y demás, en esos últimos minutos que le hace falta la chispa de velocidad que tiene ella. Ojo que va el primer palo. Vale. El balón que va a buscarlo, puede venir el remate, llegó Zaira con todo, se llegó hasta por delante a la futbolista del Málaga. El balón que sale por el otro lado será saque de banda para el Femarguín Spar Gran Canaria. Sigue el juego, el balón para Maui. Maui que se lleva la pelota, Maui que la pone. El balón para Patri, no hay fuera de juego según parece. Sigue Patri, sacará de banda de nuevo el Femarguín. Balón de Zaira, dispara Zaira, el balón. Lo bueno que cuando estamos llegando estamos creando muchísimo peligro. Muchísimo peligro y eso es bueno, ¿no? Sigue. ¡Ey, la mano! La mano, hombre, por favor. No vio nada el árbitro. Nada. Pero balón atrás para que juegue Lucía Martín, le presiona a Patri. Ahora. Cuidado que la pelota se puede quedar ahí para Evelyn. La podía haber recuperado al final. Vamos, chicas. Bien, Asa. Ya puede tener una de las dos ahí. Balón para Astri. Astri para Patri. Llegó ahí en Carni para quitarle la pelota en última instancia. Recibe María Ruiz de espalda. Le presiona bien a Ari. Ari, qué bien. Le roba la pelota. Bien ahora la presión. Conjunta del equipo. El balón que se lo puede llegar Evelyn. Le queda a Brenda, que dudó con volver a empezar. Ahora sí, pisa la pelota, la vuelve a poner, la pone para Zaira. Fuera del juego. Atenta. Balón arriba, buscando el Málaga también en el ataque, intentar poner en peligro la portería, que de momento Aco es verdad que no ha tenido que intervenir. Sí, y esperemos que siga sin intervenir, ¿no? Esa pelota que se pudo quedar muerta ahí en ese fallo, semifallo de la defensa del Málaga. Ahora el balón no lo baja nadie del suelo, del cielo. Ahora bien, sí, con calidad, hacia el suelo, falta 39, casi 40. Vamos a aprovechar una vez. Bueno, pues estamos, la primera parte ha volado, 0-0, seguimos. La primera parte ha volado. Sí.
Balón que va a poner Astri. Con pierna izquierda. Jugada peligrosa como siempre. El balón parado. Allá va Astri con pierna izquierda. La pone Astri. Vuela el balón al segundo palo. De cabeza le daba él y se queda muerta. Remata Brenda. Había fuera de juego. Bueno, quedan 5. Y bueno, una primera parte en donde el inicio, bien decías Kiko, que quizás está notándose ahora, ¿no? Sí. Pero bueno, nos vamos al descanso con buenas sensaciones, ¿no? Entonces, esperemos que la segunda parte, pues no sé lo que hará Siani, si hará cambio de frescura, que es que vemos a Guía y a Paula estar calentando, ¿no? Entonces, pues no sé lo que tendrá pensado, ¿no? Entonces, a lo mejor con esa frescura, pues consigamos lo que no hemos conseguido en toda la primera parte. Brenda a la izquierda para Astri. Astri que va a evitar que la pelota se marche. Sí, la evita. Llega Astri. Claro que sí, hay que creer hasta el final. Kiko, el balón para Maui. Decía que iba a llegar y llegó porque la había lanzada ahí por esa pelota, aunque era bastante larga, ¿no? Cuidado la contra. Ahora caía una futbolista del Málaga. Bueno, no controla Claudia. Claudia está tan sola. Kiko, que cuando te llega la pelota. Claro. Está fría. Suele pasar esto, es que te desconectas del partido. Sí, pero totalmente. O te llegan dos veces el balón y una te pasa esto. Se demuestra, ¿eh? Balón arriba de cabeza Patri. Bueno, minutos ahora en el que ni uno ni unas ni otras pues están. Vamos con Patri. Sí. Ni unas ni otras están dominando. Sí. Y seguimos a la espera de encontrar esa posibilidad que va a llegar. Seguro. Y lo importante es que llegue antes de que pase otra cosa en el partido, ¿no? Eso es lo importante, que llegue y que va a llegar seguro. Se lleva el balón a Ari, la pone para Astri, a ver si es aquí. Eso. Ari por dentro para Patri que se marcha, Patri que recibe, Patri de espaldas, cae al suelo, sigue Patri que continúa, la pone Patri de cabeza, ¡Astri! No sabíamos cuándo, pero ha sido ahora cuando la jugada la iniciaba precisamente ella, la ponía para Patri, que se buscó primero intentar disparar, no pudo, y luego el centro la puso para la cabecita de un Astri. Como siempre, importante para el equipo, una y otra vez a lo largo de la temporada, y de momento mete un gol que estaría significando una permanencia un año más en el reto Iberdrola. Marca Astri, marca el Femarguín, 43 de la primera. Femarguín Spar Gran Canaria 1, Málaga Club de Fútbol Femenino 0. Te iba a decir antes que si con el 0-0 nos íbamos con buenas sensaciones, ahora con el 1-0 pues nos vamos con mejores, ¿no? Lo que llevamos diciendo, ¿no? Iba a llegar esa ocasión, llegó, y esperemos que ahora pues solo se... Uf, pues ahora no la perdona. Ahora no se la va a perdonar a Eli. ¿Eli o Brenda? No, Eli. Pero sí, claro, sí. Brenda está pero haciendo Brenda viene de pantalla, a ver si se olvida un poco. Pero bueno, no. La tiene en la mano y va a ser tarjeta para la 9 del Femarguín. Que no es una 9, sino un 6 como una casa. Sí. Eli este año la hemos visto jugar delantera, sí, la hemos visto jugar de medio centro y la hemos visto jugar de central. Eli es la columna vertebral del equipo. Pues que iba a llegar la jugada, estábamos seguros, Kiko, y ha llegado en el mejor momento posible. El gol ha llegado en el mejor momento posible cuando el partido estaba pues ahí, en tierra de nadie, donde es verdad que estábamos metidas, pero donde ellas empezaban a tener también sus opciones. Sí. Y en ese impasse donde los goles son tan importantes y este gol va a dar tranquilidad para afrontar la segunda parte. Si termina así, que vamos a ver con esta jugada, ¿no? Esperemos que sí, ¿no? Lo que estábamos hablando, las sensaciones son buenísimas. Y esperemos que siga así todo el partido, ¿no? Y que el Málaga pues no nos cause mayor peligro. Va a poner la pelota María Ruiz directamente.
dos tiempos, Jaco. Golpeo, ¿eh? Madre mía, estás número 7 del Málaga, que la conocemos del pasado y que bueno, ya entonces jovencita, era una futbolista, sí, importante. Ahora con el paso de estos 2-3 años, que hace tiempo que no la veía yo, pues mira, todavía mucho más hecha, y una futbolista que lleva pues el liderazgo, ¿no? Como estamos viendo en muchas ocasiones de su equipo. Cuidado Pica, que te la quitan, se la quitaron, pero rectifica Pica, la pone atrás para Jaco, no te lo pienses, Jaco. Ahora sí se lo piensa, para que la ponga para él, y él es la que la va a poner arriba. Cuidado, porque estamos en los últimos instantes de la primera parte, no puede, prácticamente no se ha perdido, salvo la acción. Cuidado, que puede llegar otra, el balón para Patri, no. Pero bueno, Zaira, que se acabe el partido ahí en la portería de ella. Sí, un minutito quizás por lo de María Ruiz, que la tuvieron que atender, porque no ha habido para más, ¿no, Kiko? No recuerdo esa. Bueno, ahí está María Ruiz, cuidado, que de nuevo recibe entre líneas, siempre peligrosa. Bien Valentina, el balón que de nuevo dividido gana el Málaga, buscando en la izquierda. Ahí recibe Buceta, bueno, la puno para tal, se acabó, un minuto añadido, se acaba la primera parte aquí en Arguineguín. 1-0, victoria que yo creo que hace justicia, Kiko, por los primeros 15 minutos del partido. Sí, tal y como estábamos, pues era más que merecido ese gol, ¿no? Esperemos que la segunda parte pues sigamos así y que nos lleguen más goles y que podamos disfrutar pues la siguiente, podamos disfrutar la permanencia, ¿no? Hacemos un alto, ahí están hablando las futbolistas del Femarguín, seguramente para intentar pues corregir algunas cositas de lo que ha tenido esta primera parte. 1-0, victoria, no hay que mirar a ningún lado, porque estaría el Femarguín con este resultado logrando la permanencia en la categoría. Hacemos un alto y volvemos para la segunda mitad aquí en Arguineguín. De momento, Femarguín Spar Gran Canaria 1, Málaga Club de Fútbol Femenino 0. No digan más, sabemos cómo se sienten. El balón dentro del área, Zaira. ¡Fuera! Y a cada rincón del malaguismo. ¡Y ahí final! Nosotras hemos pasado por momentos duros en los que cuando menos lo esperas, toca empezar de nuevo. Año tras año hemos podido comprobar que esto es una carrera de fondo, que todo lo que viene habrá que sobrepasarlo y que aún hay muchas cosas que deben cambiar. Pero si algo tenemos claro es que debemos estar acompañados de personas con nuestra misma actitud. Con ganas de remontar, con ganas de volver, con ganas de ganar. En esta batalla no estarán solos. Caminaremos de la mano y volveremos a las alturas. Volveremos a disfrutar del sabor de la victoria. Volveremos a disfrutar juntos de cada partido. Pero ahora somos nosotras las que debemos devolverles el apoyo y recordarles que esto es una familia. Que sin ustedes no sería lo mismo. Que no existe un yo sin ti, ni un tú sin mí. Desde el primero al último. Y tú, que rompes tu aliento en cada partido. Que eres capaz de sentir en tu misma piel cada falta o cada gol. Tú también eres una gran parte de nosotras. Ahora, déjennos decirles algo. Esto no es solo fútbol y tampoco se compra ni se regala. Esto nos da vida. Alcemos el vuelo una temporada más. Sé parte de esta familia. Abónate. Arranca la segunda mitad aquí en Arguineguín en esta última jornada en la fase por la permanencia de este reto Iberdrola. De momento, Femarguín Spar Gran Canaria 1, gol de Astri, Málaga Club de Fútbol Femenino 0. Kiko, de momento todo saliendo como queríamos, con victoria. Y también, por cierto, no vamos a decirlo muy alto, pierde también el Juventud Almasora, así que ahora mismo incluso no necesitaríamos ni la victoria, pero mejor para no sufrir, pues ganar, lógicamente, como va hasta ahora el partido. No nos hace falta, pero la queremos. No vamos a estar aquí ahora despreciando nada, ¿no? Sí. Pero bueno, que si todo sigue así, que esperemos que sí, pues estamos salvadas. Seguimos con pie y medio casi en la red de Iberdrola todavía.
Así es, descanso y ninguna modificación, ¿no? Ni por parte del Femarguín ni por parte del Málaga, no. Que apreciemos de momento. Sí, no, de las nuestras seguro que no, y de ellas pues que apreciemos de momento, como dices tú, pues no lo hay. Así es, el balón que ya es para Aco y un gol, volvemos a comentar lo mismo que hicimos en la primera mitad, el gol de Astri que puso la justicia por lo visto en la primera parte, sobre todo en esos primeros 15 minutos en donde el Femarguín fue el claro dominador del partido y un gol que nos ha venido bien en el momento porque el partido estaba ahí en tierra de nadie y donde empezábamos a tener un poco de... Ahí sí, esa ansiedad que no nos gusta ver en muchas ocasiones. Sí, claro, lo que estábamos viendo, pero bueno, parece que la supimos solventar ahí con ese cabezazo de Astri. Sí. Y bueno, la segunda parte empieza igual que la primera, ¿no? Mirando hacia arriba y tirando, ¿no? Astri y Patri, protagonistas en el gol, sí. Dos futbolistas que han sido capital en el equipo por lo que han aportado en los goles y por lo que aportan también a la hora de ser las primeras defensoras del equipo en esas tareas también que siempre, incansables en el ataque, ¿no? Sí. Como estábamos hablando del importante trabajo de Eli, ¿no? Pues Patri y Astri pues han sido también vitales en muchas de las victorias del equipo y siempre han sido pues protagonistas de ello, ¿eh? Estaba quitando algún obstáculo, Kiko. Sí, bueno. Los obstáculos, ahora sí. Ahora estoy más contento. Hoy sí, ¿no? Ahora sí que estoy más contento de no tener un obstáculo ahí que nos estaba impidiendo un poco la visión. Y bueno, ya estamos en el minuto... Que se me olvidó ponerlo, Kiko. Yo creo que estamos en el minuto 4. 3, 4. Sí, llegando al 3. Minuto 3, 4 de esta segunda parte. Hasta el momento, con la victoria para el Femarguín Esparga en Canarias, que estaría alcanzando el objetivo, un objetivo importantísimo por todo lo que significa deportiva y extradeportivamente hablando. Bueno, que al final está todo relacionado porque, bueno, lo comentaremos sobre todo en la parte final una vez que lo tengamos en la mano, pero estar un año más en el Real de Iberdrola significa muchísimo más de lo que podríamos pensar en cuanto a un descenso, porque ya no solamente es un descenso de categoría, sino que estamos hablando de un salto cualitativo de una dimensión muy, pero que muy importante. Sí, de estar jugando en casi de todo el territorio español, ¿no? Pues a volver a jugar aquí al territorio español también, pero más nacional, más aquí en casa, ¿no? Entonces, eso para sponsors, patrocinadores y demás, que estemos en la red de Iberdrola, pues... Es buenísimo y más para las chicas. Se va Evelyn, cuidado, espérate Evelyn, que se marcha, la pone Patri para Lucía Martín, la ha tenido muy clara el Femarguín, muy clara. De nuevo Evelyn, la puso Patri, dispara, paró Lucía Martín. Pero bueno, estamos mirando hacia arriba y estamos mirando hacia la portería contraria, ¿no? Que eso es muy, muy importante y dice mucho de la mentalidad que tienen las chicas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la hemos tenido y nuevamente ahí Evelyn una vez más también incisiva por la derecha, pues comienza esto como lo dejamos en la primera, digo, bueno, o mejor dicho, comienza la segunda parte como comenzó la primera. Sí. Como terminó, pero sí como comenzó, ¿no? Lo que estábamos hablando. Y vamos a ver, parece que ellas ahora tienen un poco más el balón y lo están sacando bien, pero nosotros somos las que estamos mirando hacia la portería, ¿no? Balón que no llega ahí porque la que retrasa es Encarni. Llega para lo que le interesaba ahí al Femarguín en la banda derecha. Sale jugando desde atrás el Málaga que, Kiko, muestra pues lo que ya se podía esperar. Un equipo que no tiene ningún tipo de... No se juega nada y por lo tanto pues... Pues juega con mucha tranquilidad como ahora y cuidado que eso lo podemos de nuevo aprovechar. La pelota para Patri para Astri, para el segundo, para Lucía Martín, viene Astri. ¡Gol! ¡Gol! De nuevo Astri. ¡Qué importante!
brillante ha sido la zurda de Astri a lo largo de todo el año y hoy no podía faltar a su cita. Minuto casi ya 10 de esta segunda parte. La jugada la inició ella. Dispara primero. El rechace se le queda para que lo ponga mansamente dentro de la portería. Marca Astri. Marca Alfe Marguín. Ahora sí, Kiko. Que la permanencia la tocamos con la yema de los dedos. Femarguín Spar Gran Canaria 2, Málaga Club de Fútbol Femenino 0. Astri, que yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Se la dio a Patri, se la devolvió, tiró y recogió el rechace la misma Astri. Y ese balón llorando, pero entró. Que como tú dices, acariciamos la permanencia con la yema de las manos, de los dedos. Así es, con la yema de los dedos tocamos la permanencia, el gol de Astri en esta segunda mitad. Qué importante ese gol que llega, como decíamos, en estos primeros 10 minutos de la segunda mitad. El equipo que ahora, me preguntaba Siano de prensa del Femarín, que qué me parecía, y acertado de lleno en lo que le he dicho. Ese gol va a ser muy importante para estos primeros minutos de la segunda parte. Así está siendo, porque a la ansiedad que había aparecido en los últimos 15 minutos de la primera parte, ahora la tranquilidad da para volver a ir con todavía mucha más fe. Y el Femarguín, pues si antes Patri lo tuvo cerca, ahora Astri sí que no falló. Cuidado, pica, tiene que llegar a Aco. Bueno. 2-0, un resultado que da tranquilidad a Kiko y que tiene que ayudar, pues, a intentar conseguir un tercero para prácticamente cerrar ya el partido. Con este segundo lo ponemos muy cerca, pero un tercero daría ya muchísima más tranquilidad. Sí, está claro que con un tercero pues ya uno respira un poquito mejor, no está tan agobiado. El 2-0 es un resultado muy engañoso, pues en cualquier jugada te meten el primero. Y con nada te meten el segundo y ya te empatan, ¿no? Pero y te meten miedo en el cuerpo. Pero no, esperemos que no. No han tenido ellas muchas ocasiones claras, que digamos, y nosotros estamos manteniendo el control del partido, pero bueno, esperemos que marquemos el tercero y estemos más tranquilos, sí. Balón al primer palo, llega Eli. Bueno, pues Astri de nuevo cita con el gol. Qué importantes han sido sus goles. Sí. Cuando peor incluso lo hemos pasado en algunos partidos a lo largo del año, ha aparecido incluso de falta directa para ponerla ahí en la escuadra. Sí. No tuviste un día de un golazo, sí tuviste otro, sí. ¿Te acuerdas? La semana siguiente. Sí. Y bueno, la zurda del Femarguín, que ha sido una de las futbolistas importantes para finalmente conseguir el objetivo de la permanencia. Todas al final, porque esto se consigue a través del bloque, pero si de goles a veces hablamos, pues ahí ha aparecido una y otra vez, cada vez que el equipo la ha necesitado. Sí, la verdad es que sí. Pues parece, estaba leyendo por aquí, hoy no hemos podido dar el partido en streaming. Directo. Y en Maspalomas también había el interés de un canal también de La Palma de dar el partido. No sé si tiene que ver con también la cobertura, porque no han podido tampoco. El problema no es nuestro solo, hemos hecho las comprobaciones oportunas a través de los dispositivos móviles también. Y la cobertura hoy que tenemos aquí en el Municipal de Arguineguín nos ha impedido dar el partido en directo en el streaming habitual. Y no sé si es algo generalizado, esa caída de la cobertura, pero bueno. Sí, puede ser. Cobertura hay, pero no la es necesaria para hacer el streaming que habitualmente hemos hecho a lo largo de todo el año. Y no podemos hacer otra cosa que pedirles disculpas a todos los aficionados que finalmente no han podido seguir el partido en directo, sino a través de este diferido que estamos ofreciendo en las redes y también en nuestro canal de televisión. Sí, tiene que ser alguna antena, alguna cosa de eso. No sé, la verdad es que desconozco si es algo generalizado, pero estaba viendo por aquí también cosillas del Twitter y también tenían puesto por ahí un comunicado como el que hemos tenido que realizar nosotros en el descanso, porque finalmente, vuelvo a repetir, nos ha sido imposible el poder retransmitir el partido en streaming. Sí. Yo no sé por qué, pero nosotros... No sé, todo el año ha habido estabilidad, pero hoy, pues quizás cosas estas del destino, para contar lo que estamos contando, que es feliz,
pues no quiere, sí, pues, no sí. quiere la cosa, no quiere la tecnología acompañarme. Ya lo verás en diferido, seguro. Sí. Balón para que juegue ahí el Málaga, aunque recibe Astri. Y el balón para Maui. Tira la pelota fuera. Ojo, Patri. Patri que se va con la pelota. Patri que se marcha. La pone Patri. Puede venir el remate. No llega al final el balón para Evelyn. La tiene y la va a sacar María Ruiz. El balón que... va para Buseta, va a llegar Valentina, pero pita el árbitro la falta. Faltita esa. Balón para el Málaga. 2-0. Gana el Femarguín. Balón para que juegue Astri. Astri que se marcha. Llega Farfán. El balón de nuevo dividido. De cabeza. Uf, la falta de Astri, sí, clarísima. Sí, y le perdono la amarilla. Porque tampoco era la intención de Astri. Es la verdad, pero la acción terminó siendo fea porque dejó la pierna y golpeó a la futbolista de Málaga, que incluso necesita asistencia. Y Víctor que no se no, no, se cansa. Víctor es incansable eso. Y terminará el partido y seguirá. Víctor incansable. Es el número 12, decíamos que la afición era el número 12, pero el realmente que tiene el dorsal número 12 es Víctor. Se detiene el partido y esto pues, va en beneficio del Femarguín, hay que decirlo así. Sí, sí, yo... por mí, el árbitro que terminara ya, ¿no? En beneficio del Femarguín, todavía bajarle... ahora sí que interesa todavía bajarle revoluciones al partido. Sí, ahora sin mirar, sin dejar de mirar hacia la portería contraria, ¿no? Pero sí que es verdad que con menos ansiedad y con menos ansias, ¿no? No, sí, es. Y el Málaga que no renuncia a jugar, pues no. Y a tocar la pelota. No renuncia. Pues qué bien ahora Astri de nuevo para Maui. Maui con posibilidad de meterse la Patri. Qué pena, sí, porque sí. Son de esas acciones que parecen sencillas desde aquí, ¿no? De que Maui se la pusiera ahí con ventajita por delante a Patri para que pudiera tener ventaja en el golpeo, pero al final el centro le salió directamente a las manos de la portera del Málaga. Sí, qué pena. Si no, podríamos haber estado hablando del tercer gol. Sí. Sí, de momento parece también en el otro partido ganando la Solana. 0-1 a el Juventud Almasora. Y eso, pues ya de por sí, volvemos a repetir. Tenemos el hándicap de más 3, ¿no? Uh-huh. Así decirlo. Ya... ese aspecto, pero el Femarguín no está esperando ayuda, sino que está logrando lo que tenía que lograr, que era la victoria. Ganando 2-0, dominando el partido. Y ahora, Kiko, pues como puedes comprobar, sí, no tranquilidad. No hay prisa. Utilizando en el Día de Canarias algunas palabras nuestras, con payorra, ¿no? Con payorra, sí, como dice Manolo Vieira, nosotros aquí tranquilito. ¡Cuidado, el tercero! Fuera de juego. Fuera de juego, pues. Hubiera sido muy bueno, ¿eh? Sí, y es que parecía tan... a mí también me pareció que tenía que ser fuera de juego, porque las futbolistas del Málaga fueron con tanta tranquilidad, sí, que estaba metida Zaira.
Sí, sí. Eso sí, avisamos, seguimos avisando, sí, y eso es importante. Eso es lo bueno, que no dejamos de mirar hacia portería contraria, ¿no? Uy. Uf, la pierna arriba de Brenda. Sí. Por cierto, calientan, Kiko, algunas nuestras y van a hacer ellas cambios. Sí. Hasta, a ver cuántos. 2 de momento, 16. 28. Y 28 entran y se va 19. Y 20. Y 20. ¿No? Sí. Y 20. Vale, pues. Miriam y Andrea Ríos al campo. Se marcharon Estefanía Moreno y Tatiana. Esas fueron las futbolistas que se retiraron. Y las que entraron. Dos cambios para dar minutos en esta recta final del curso a un Málaga que caerá el año que viene en la Nacional Andaluza. Sí, la primera Nacional. Sí. Un club que bueno, no sé si ha sido un poco también, porque al final esto es fútbol, por más que muchas ocasiones hablemos de dinero, ¿no?, y de posibilidades que puedan tener para ser un buen equipo, han perdido futbolistas importantes y eso, junto también a algo que hemos hablado, Kiko, durante todo el año, y es que esta temporada corta, sin margen de error, ha sido complicada para todos los equipos, yo creo. Sí, 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 ha sido complicada para todos los equipos, algunos más que otros, ¿no?, como nos ha pasado a nosotros, pero bueno, al fin y al cabo es fútbol, ¿no?, si no aprovechas las ocasiones y te metes en el pozo y no consigues salir, pues es lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el cambio en el Femarguín. Se marchó Evelyn, aplaudida por la afición, y entró Kia para... Cuidado, Eli. Cuidado, 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 Maui. Va a llegar. A ver qué hace Maui. Bien, la pone para Astrid. Muy bien, Maui, ahí, a la hora de la toma de decisiones. Balón para Astrid. Astrid que la toca para Patri. Patri recibe. Tiene en la derecha precisamente a Kia. Qué pena, qué pena. Qué pena de haber pasado esa pelota. Sí, 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 sí. A Brenda ahí en el suelo. Brenda en el suelo. Que no sé si se ha tenido que dar algún golpe o es algo también del calor, Kiko. Sí, seguro. No sé qué le habrá pasado ahí. Digo que sigue avanzando. Estamos ya acercándonos al 20 de esta segunda parte. A punto de llegar al Ecuador de esta segunda mitad y, bueno, con el 2-0 y con la tranquilidad que hay incluso en la afición, Kiko. Sí. El partido quizás se nos va a hacer un poquito largo o no. A mí la verdad es que de momento se me está haciendo esta segunda parte también bastante rapidita, pero sí, algo la... Sí, sí, la verdad es que ya vamos por el minuto 20, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver si... No sé si podrá Brenda o no. A ver si Brenda puede continuar. Está creo cogiendo. Que sí. La verdad es que no veía el momento en el que se hacía daño. No, la verdad que no, que la jugada siguió y ella se quedó... Pues parece que un pisotón, ¿no? Sí, ahora se echa ahí el reflex milagroso. El frío. El frío ahí encima de la bota. Puede ser que se haya llevado un pisotón ahí sin querer de alguna... Sí, debe ser. De alguna contraria. Bueno, un momento, Kiko, tú como entrenador... Bueno, ahora seguramente que esto se ha hablado también. El descanso, qué bien, Kia. Ahora te pregunto, el balón para Kia por dentro para Patri. Y llega Lucía Martín. Te digo que ahora es un momento en el que... Bueno, no sabes si decirle a la futbolista dar un paso atrás o seguir de la misma manera. Complicado, pero sí, bueno. Es complicado, a ver, como entrenador hay que estar ahí en la situación, pero hay un entrenador muy de moda ahora, ¿no?, que es Marcelo Bielsa, que dijo una frase muy buena, que dijo, si voy ganando jugando de esta manera, ¿por qué voy a cambiar mi juego, no? Si estoy jugando de una forma y estoy ganando, estoy haciéndolo bien, ¿por qué va a cambiar su forma para mantener el resultado, no? Uh-huh. Y nada, si Anino en ningún momento que ellos escucharan, dijo que se metieran atrás ni nada de eso, que no había nada de ello, que teníamos que seguir mirando hacia arriba, tenemos que seguir mirando hacia la portería e ir a por el partido hasta el final, ¿no? Pues sí. Sin exceso de confianza, obviamente, ni arriesgar pases atrás
y tirar hacia adelante. Va a poner la pelota Patri de la derecha, buscando el tercero el Femarguín para terminar ya, si es que hay que cerrar algo más, que siempre es importante todavía, si se puede tener más ventaja, pero ya tenemos una de dos. El balón de qué bien para Pica, fuera de juego. Yo creo que no. Venía de atrás, se queja mucho Pica, pero el asistente mejor colocado, pues pitaba al fuera de juego. Hombre, en el pase del, por cierto, de Eli. Yo sé que estaba, él está mejor colocado que nosotros, pero parecía aquí, de aquí parecía que Pica venía de atrás, ¿no? Y más por las protestas efusivas de la afición que estaba ahí sentada, ¿no? Pero bueno, ya lo pitó y no hay marcha atrás, ¿no? Pues no, no hay marcha atrás. La pelota para el Málaga, el disparo de María Ruiz desde casa. Por cierto, Valentina, que fue fichada como medio centro defensivo, y la verdad que en esta segunda mitad, o casi desde que llegó Siani, la ha metido ahí de central y la ha reconvertido, y la verdad que se ha hecho un puesto ahí indiscutible, y trabaja muy bien y buena salida de balón. Y la verdad que pocos fallos le podemos sacar a esa muchacha ahí. Pues sí, pocos fallos. La verdad es que está haciendo esa labor. Bueno, que también es verdad que por la posición que habitualmente ocupaba, tampoco le es ajena, ¿no? Al final, falta de María Ruiz sobre Eli. Y haciendo una gran labor Valentina en esa posición. No, que es muy diferente, ¿no? Pero claro. Bueno, es que el hecho de la polivalencia de algunas, pues al final le ha sido algo habitual, ¿no? En el equipo a lo largo del año, y sobre todo, como bien dices, desde la llegada de Siani en el mes de diciembre, ¿no? Pues sí, la verdad que desde que ha llegado Siani ha hecho varios cambios y, mira, por ejemplo, Asa estos últimos 3-4 partidos desde que Cristina no está, pues Asa ha cubierto ese lateral derecho bastante bien y siendo central toda la temporada, ¿no? Y toda esta temporada pasada y la anterior, siendo central, y mira. Qué bien, Patri, se la lleva Patri para el tercero. Patri para el tercero, dispara. Vale, tenía cancha y tenía aquí en la derecha. Sí. Se llenó de balón. Sí, se llenó de balón. Esa expresión que solemos decir. Sí. Se llenó mucho de balón. Hombre, es que, claro, la recuperó ella y quería. Claro, quería culminar. Quería culminar. Pero bueno, no se le reprocha nada, ¿no? Hombre, si el resultado. Otro hubiera sido distinto. Si el resultado hubiera sido distinto, sí, es verdad que. Bueno, que vamos a. Yo creo que no pasa mucho tiempo. Ojalá que no me equivoque en lo que voy a decir y afirmar ahora. Vamos a tener una clara para el tercero, ¿eh? Otra más, porque. Seguro. Mira cómo salen ellas desde atrás. Fíjate lo que están arriesgando. Esto lo apuntabas tú desde el inicio. Y es lo que están haciendo. Y ahí, si seguimos presionando en conjunto como lo estamos haciendo, vamos a tener una clara. Falta ahora de Valentina. Sí, ellas no rechazan el jugar el balón, ¿no? Yo creo que están trabajando ya de cara hacia la temporada que viene para poder tener una buena base y poder verse aquí la temporada que viene, ¿no? Balón para que juegue el Málaga. De espalda la pierde, creo que es la que acaba de ingresar Andrea Ríos. El balón para Astri, en cancha todavía el Femarguín. Astri que ahí quiso hacer la roulé, pero una roulé complicada, ¿no? Qué bien, Eli, madre mía. Sí, Eli dando otra clase, ahora la pierde, pero la gana bien Maui. Falta de Maui ahí sobre Claudia Jiménez. Adiós. Y Siani que le recuerda a Eli que nos estamos jugando una cuestión importante y que no es día para florituras, ¿no? Sí, pero está claro. Luego también yo soy de los que siempre he dicho, Kiko, que siempre me han encantado los futbolistas y las futbolistas que en un momento de tensión son capaces de hacer este tipo de acción. Lo que pasa es que, claro, le ha salido mal y lo criticamos, pero a ver quién tiene las narices luego de decirle algo si le sale bien, ¿no? No, está claro, si le sale bien. Todo el mundo, qué bueno. Sí, sí. Si le sale mal, yo, qué paquete. Sí. Hay término medio, ¿eh? No, qué va. Pero bueno. Hay término medio. La verdad que se valora muchísimo y se ve poco el que un jugador, lo que tú dices, en este tipo de situaciones, pues que puedan hacer cosas distintas, ¿no? Y cosas que sean vistosas y que sean de otra manera. No, que esté dentro de los cánones, como se suele. Cuidado al Málaga, que puede tener alguna en el ataque. Hay que sacar a la saca él y la pone para Astri. Astri con cancha. Vamos a ver si Astri corre.
Astri recibe, se lo piensa porque no había nadie por delante salvo Patri y va a retrasar la pelota. Cuidado Astri. Fíjate a lo que le dice, que no me la eche. Sí. Bueno, ahora no hay falta, la recupera Brenda con espacio. Kia para Brenda. Sí. Estaba. Tardó ese segundo Kiko de Brenda para dar el paso a Kia. Y Kia se desesperó más todavía en intentar correr. Pero sí, se veía desde aquí. Anima y Víctor, incansable, hoy sí logrando el objetivo que el Femarguín buscaba desde el inicio del partido, lográndolo de momento con tranquilidad. Cuidado María Ruiz, que la puede meter ahí para Claudia Jiménez, tiene que llegar Valentina, la pone para María Ruiz, que va a disparar, le salió corto y la saca Ari ahí para Kia, que no va a llegar. Hay que... Estos excesos de confianza. No sé si es un momento para ese paso atrás que yo te decía, sí, Kiko. Cerrar el partido y dejar ya de buscar tanto la portería rival, porque veo a veces algún tipo de situaciones ahí de un poco fuera de sitio, algunas futbolistas, ¿no? Sí, yo desajuste. Creo que sí, pero es lo que estamos hablando, el exceso de confianza que el míster no quiere, obviamente. Es lo que está pasando ahora, esos pases flojos. Astri, en vez de mirar hacia arriba, pues le dio un pase para atrás que llegó a Aco. Metida en fuera de juego. Sí, esas cosas así. Bueno, el partido que se está acercando ya al minuto 30, vale, esto le va a quedar un cuarto de hora, así que... Un cuarto de hora y esto... Le ponemos el broche a esta temporada... Con el objetivo de la permanencia. Balón arriba, Gaco. Gana el Femarguín 2-0. Con los goles de Astri en dos ocasiones. En el final de la primera parte y en el inicio de la segunda. Si hay dos momentos para hacer goles en un día importante, Kiko, son estos. Era hoy. O sea, y el momento. Y el momento, sí. Además, son los goles psicológicos que le llamamos, ¿no? Al finalizar la primera parte. Qué bien, Maui, porque era también arriesgado, ¿eh? Sí. Al finalizar la primera parte y el comienzo de la segunda son brutales. Astri en el suelo, minutos ahora para tomárselo con tranquilidad, para alguna indicación también por parte de Siani. Va a haber cambio en el Málaga y creo que son las dos últimas futbolistas de campo, sí, que van a entrar. A ver, son el número 10, Arancha. Sale del campo Encarni. Entra Arancha y entra Alejandra. ¿Y quién salió la otra? Farfán y Encarni. ¿Sí? Sí. 4 y 5. Pues 4 y 5 salen y entran 16 y 28. Ya no puede hacer más cambio. Digo, si puede hacer más, si quiere cambiar la portera. Cambia la portera solo. Pero ya no tiene más jugadoras de campo el técnico Javier Ramos. Pues ya ha hecho todos los cambios. El Femarguín todavía tiene por delante la posibilidad de hacer 4, ¿no? Kiko, son 5, así que sí, ha hecho solamente uno. En dos ventanas, sí. Y entiendo que Siani pues la dejará ahí para esos últimos instantes, para ganar algo de tiempo. Sí, puede ser. Bien, Kia para Patri que recibe. Cae al suelo, falta clara. Aunque Patri agarró la pelota antes de que él pitara y sí, se arriesgaba que... De ahí. Bueno, va a entrar Paula. Sí, no sé quién podría hacer el cambio, la verdad. No sé si Astri, Zaira, pues no lo sé. La misma Patri. No, pero está claro que con el cambio que hace no es para meterse atrás, ¿eh? Ahí la pelota para Zaira, Lucía. Ahí sí que no había fuera de juego. El balón había ido lentamente desde la pierna derecha de Eli. Y a punto estuvo ahí Zaira de ganársela a Lucía Martín. Sí. Juega el Málaga, sigue jugando atrás sin prisa porque no tienen ninguna. Y sí la de llegar con criterio. Sí, de trabajar y de no perder el... Ahora creo que sí, que el equipo ha dado ese pasito, no paso atrás... No excesivo. Pero sí que... La negra, creo que sale, sí, la negra. Sale Zaira, sí. Gran partido de Zaira también hoy con el trabajo que siempre deja.
Sale Zaira, la capitana hoy del equipo. Va a dejar el brazalete para que entre Paula en el terreno de juego. Y entregue ese brazalete pues a alguna de las veteranas en el equipo. En este caso, Eli. Recibe María Ruiz. Eli le mete la pierna para quitarla. Bien Paula. Ahora no, incluso no controló, pero la pelota le cae a Patri para Ari. Ari bien a la primera para Kia. Qué pena, qué pena. El partido ya en el último cuarto de hora, ¿eh? Menos ya de un cuarto de hora para que termine. Menos de un cuarto de hora para que termine. Bien, ahora llega a cortar Mawis. Astri que se la quita de encima. Está bien. Empatado. Estaba mirando por aquí cómo iba el otro partido. Empatado el Almazora. Bueno. Empatado el partido. Lo estaba buscando. Aunque de momento, como decíamos, desde hace ya muchos minutos aquí. La victoria. Se está logrando la victoria y no hay que ir y mirar a nada. De cabeza Eli. De cabeza, bien, bien ahora ahí, bien ahora la comunicación entre Acu y la defensa. La cabeza de Arancha era la que metía el balón dentro del área. Y Acu que avisó ahí a las suyas para que le dejaran el balón, recogerlo y ponerlo en largo. El resultado da tanta tranquilidad que hay un silencio en el campo. Sí. Parece que no tenemos público. Salvo Víctor una vez más. Y está lleno el campo. Bueno, lleno dentro del protocolo sí, COVID. Dentro del protocolo COVID que al final, pues con esto de que estamos en alerta 1, pues no sé si se permitía 75%, puede ser. Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. O 50, que era lo que se estaba haciendo. Lo que se estaba metiendo, sí. Uh-huh. El balón que juega el Femarguín en la banda, va a sacarlo Ari. El balón para Kia que la pone. El balón mordido a las manos de Lucía Martín. Siguen haciendo más ejercicios de calentamiento. Y claro, ahora ya solo te queda una ventana y tres cambios. No sé si los hará todo de golpe. Pues no lo sé, no creo. O esperará Kiko, yo creo ya para los últimos cinco minutos del partido quizás. Sí, puede ser. 35 que se cumplen de la segunda parte. Bueno, ahí están Carol, Kia y King calentando. 10 minutos para que termine la jornada y la temporada. Una temporada larga, ¿eh? Parece mentira que estemos ya en el mes de junio. Porque sí, ya hoy es el último domingo del mes de mayo. La temporada larga y complicada desde el inicio. Por lo que ya sabemos y ojalá, Kiko, yo espero que la cosa, como ya estamos viendo, también a nivel general se está empezando a normalizar. Sí. Y de que podemos recuperar un poco esa normalidad, ¿no? De antes de esta pandemia que lo cambió todo. Sí, con esto de las vacunas y que la gente, pues, parece que está un poco más concienciada, pues, podamos volver a la normalidad que teníamos antes, ¿no? Sí, ojalá, ¿no? Ojalá que poco a poco, al final también lo hemos dicho tantas y tantas veces, ¿no? El deporte es al final lo menos importante, pero forma parte un poco del ocio y de la vida del día a día, ¿no? Y también de mucha gente que vive de esto, ¿no? Porque, uy, ese balón hay que sacarlo, la saca él y bajo palos, madre mía. Bien, bien. Hay que meterle tensión al partido, sí, ¿eh? Sí, una sí, cosa sí, que sí, nosotros aquí, te decía que una cosa es que nosotros estemos aquí relajados y otra cosa es que ellas se relajen. Sí, no, está claro, nosotros aquí obviamente no podemos hacer nada, ¿no? Y ellas son las que lo pueden hacer todo. Ellas son las que tienen que estar en tensión y tienen que tener cuidado de que... ¿Qué es eso de relajación, Kiko? Un poquillo, sí. Un poco, sí. Pidiendo fuera juego, no sé qué, fallos de marca. Que sacarla. Va a sacar Paula, que sacarla. María Ruiz, que dispara por encima de la portería. Vamos a meterle tensión. A ver si hay un grito por ahí de alguna, porque veo al equipo... Relajado ya. ¿Más relajado de la cuenta? Sí. Bueno, casi que, no las excuso obviamente, pero casi que normal, ¿no? La falta de ocasiones del Málaga, las nuestras claras y demás, pues creo que te puede llevar a eso.
Balón para Astri. Astri que espera a Patri. Patri que recibe. Patri que puede hacer el tercero. Al final le quitaron ahí la pelota. No pudo rematar. Brenda con ventaja. Dispara Brenda. A las manos de Lucía Martín. Me había jugado. Fíjate que yo ahí no confié tanto porque vi el disparo tan... No, pero tan parecía potente. Que... Parecía que iba de otra manera el balón, ¿no? Mira qué bien, mira qué bien, Astri, que puede llegar. Mira. Qué pena. Qué bien Paula ahora. Sí. Bien, pica de cabeza el balón, que la última en tocar es Brenda. Hay combustible, pica. Nos acercamos a los últimos 5 minutos del partido de la temporada. Más lo que quiera añadir, eso sí, Ray, con Miguel Marrero García, esta segunda mitad. Cuidado. Cuidado esa pelota que se le queda ahí al Málaga. Bien, ahora Valentina. Se daba un golpe incluso ahí en la cara a Ari. Que se levanta. Y claro, si hay una futbolista con bastante altura como Claudia Jiménez, ese tipo de balones siempre... Son complicados. Y bueno, nos mete el miedo en el cuerpo, ¿eh? Esa falta de comunicación ahora. Saque de esquina al balón. Fuera. Directamente. Qué ganas a que termine esto, Kiko. Qué ganas. Sí, porque si ya hablábamos que estábamos relajados, ¿no? Pues ahora con estos dos sustos, pues vuelve el miedo al cuerpo. Que te digo que en dos ocasiones aisladas no puede marcar los dos goles, ¿no? Y nos empatan enseguida y sufrimos más de lo que merecemos, ¿no? Balón que... Pone bien ahí para Kia. Que se lo lleve Kia, cae al suelo. Bien, Kia. Balón en saque de banda. Que el balón esté lo más lejos posible de Aco. Eso es lo que pedimos para estos últimos minutos. Pues sí. Que esté lo más lejos de Aco y que no haya nada de peligro en nosotros. Eso es lo que pedimos y solicitamos. Si fuera tan fácil como eso. Sí. Balón para Brenda con tranquila. Posibilidad para disparo, para el pase que tenía. Sí, yo creo que era más. El pase a Astrid era más claro, ¿no? Que el disparo, pero bueno. Se finalizó la jugada, nos reorganizamos. Sola Eli. Yeah. Eli para Brenda para Patri, está sola Patri, tiene por la derecha aquí, así lo hace, Kia recibe, hay peligro, Kia que la pone, el balón que... Se sale largo para que lo controle Astri, el balón en saque de banda y todo lo que sea en esa zona del campo, bienvenida sea. Pues sí. Bienvenido sea. Que se acabe el partido ahí en portería de ellas y ya. Balón para que controlara Paula, vuelve el saque de esquina, el saque de banda, mejor dicho, pues se va a acabar, empezamos a encarar los últimos minutos. Estamos ya metidos en los últimos 5, Kiko, creo, sí. Por mi reloj, ¿no? Sí. Pero... Balón que pone, uy, qué fuerte metía el balón ahí, sí. Astri. No llegó la cabeza de Kia, saque de banda encima para el Femarguín. Bueno, pues vamos a ver si lo que resta se juega ahí, en ese lado del campo. Yo lo firmo ya, ¿eh? Pues mucho mejor para todos. Está claro que sí. A ver si ojalá y podamos enganchar alguna hora y ya sí es verdad que culminamos la permanencia, ¿no? Tiene de nuevo la derecha Paula, saque de esquina. Pues mira, es que va a morir el partido ahí porque no salimos ahora mismo del campo del Málaga. Yo ni la centraba, fíjate. Y ahora, no, ahora es casi un momento para jugarla en corto ahí. Al final, fíjate, es que ya... Están todas medidas atrás también. Sí, no, claro. Entonces hay que meterla, hay que buscar el tercero en el saque de esquina. La pone Kia, de cabeza no llega a pica. Ahora tiene que cerrar Astri, que no se lo piensa, la pone arriba. Para que el balón vuelva para el Femarguín y Valentina la vuelva a poner en el área y la pelota vaya directamente a las manos de Lucía Martín. Y el Málaga. Cuidado, la pelota en la derecha, la tiene Arancha. Tiene por delante a Claudia. Bien, ahora Maui. Eli, bien para Maui. No toca atrás para la portera porque hay posibilidad para jugar delante. Bien, el Femarguín ahora en la salida de la pelota. Va a entrar Carol González y va a ser el último cambio del partido. Último cambio, última ventana. Última ventana. Se ha portado, sí.
para los últimos ya minutos del partido. Sale Patri. Qué gran segunda fase también ha hecho la futbolista del FEMARGUIN. Y entra Carol González para ocupar esa zona de delantera que estaba ocupando Patri. La pelota da para el Málaga. Y esto, Kiko... Carol, que viene, esta semana estuvo entrenando en Málaga con la selección española de fútbol playa. ¿Verdad que veía por ahí esa convocatoria, sí, no? Sí, sí, sí. ¿Cuándo tienen el campeonato? La verdad que ahí me coge. Ahí la verdad que no lo sé. No sé si es ahora en julio o agosto, pero... Pues no he tenido el placer yo de verla en acción sobre la arena, ¿eh? Pues fue, es la mejor jugadora del fútbol playa del mundo, ¿eh? No he tenido yo el placer de ver esas competiciones que a veces uno con tanta cosa y tanto deporte se pierde, pero... Sí, la verdad. De hecho, hace mucho tiempo que tampoco veo a la selección masculina. Siempre que recuerdo esto del fútbol playa, el cuando fútbol empezó playa, sí, a tener un poco de promoción en nuestro país, pues fue con la vieja gloria de la selección española de fútbol, si lo recuerdas, sí, Kiko, ya hace muchos años de aquello. Sí, hace años de eso, sí. Aunque ahora, evidentemente, como todo va profesionalizándose y mejorando, pues hay unos jugadores de fútbol playa, jugadoras tremendos, vamos. Sí, hay ligas de fútbol playa y demás, pero bueno. Pero sí recuerdo aquellos primeros pasos de ver a algunos de aquellos futbolistas jugando en la arena, ¿no? En la arena, sí, sí, verdad, sí, verdad. Balón que va a poner Ari. Somos viejos, ¿eh? Sí. Empezamos a tener una edad. Ya, sí, 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 sí. Pues sí, pues sí. No, no, somos jóvenes todavía, pero es verdad que uno recuerda que aquello. Miramos para atrás y yo, ¿te acuerdas? Con cosillas que en su momento no le dábamos tanta bola, pero es que ahora con el paso del tiempo y viendo. Bueno, y recuerdo que no sé si sigue jugando esto a Marele, aquel Amarele, futbolista que iba a decir antes. Tremendo, Amarele. Que era tremendo, no, era aquel zurdo sobre la arena. Que era una bestia. Pero no creo que siga jugando. No, creo que ha pasado ya bastante tiempo de aquello. Sí, 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 por eso te digo. Bueno, llegó a ser uno de los mejores futbolistas de fútbol playa, ¿no? Obviamente siempre detrás de los brasileños, hombre, y de los portugueses. Eso, ¿no? Ya es otra película totalmente diferente. Sí, 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 sí. Eso es otro rollo. Lo de ver a los también portugueses, recuerdo, era una cosa sí. Espectacular. Bueno, pues el partido da para hablar de fútbol playa. Porque ya estamos encarando la recta final. 2-0 gana el FEMARGUIN Spark Gran Canaria. Los dos goles de Astri en el final de la primera y en el inicio de esta segunda parte. Está dándole el objetivo que buscaba el equipo de Ciani Alonso, Kiko. Y ahora que está esto terminando, podríamos decir que tanto se ha merecido. Que parecía que no iba a llegar nunca a las victorias, pero que al final han llegado. Estas, sumando la de hoy, Kiko, 4 victorias. Que pues van a dar el objetivo, va a alcanzar el objetivo con 4 victorias. Al final, ¿te acuerdas cuando hablábamos de qué había que hacer? Pues mira, al final ha dado con 4 victorias. Ha dado con 4 victorias. Y los resultados se han dado para que pueda hacer con 4 victorias. Y gracias a Dios, pues, o gracias a Dios, o gracias a las chicas, al cuerpo técnico, estamos casi salvados. Ya tenemos pie y medio o pie y cuarto. Estamos a falta cuartos, de saber cuánto va a añadir, porque ya estamos acercándonos al final de los 45 minutos de esta segunda parte. Vamos a ver cuánto añade el colegiado. Qué bien Kia, va a recibir Kia, podría ser un broche de oro bueno. El tercer tanto, a ver, Carol con la pelota, no se puede ir Carol. Se la quitó ahí la defensa del Málaga, el balón en la derecha. Que digo, Kiko, que con 3 estaría bien, que no añadiera mucho más. No, y hacemos el gesto porque ya el colegiado ha mirado al reloj. Y si no añade, mejor, ¿no? Bueno, si no añade, mucho mejor, porque el partido está que el Málaga, yo creo que también, sí, que no sé a qué hora tiene el vuelo, está, yo creo que ya deseando llegar a su casa. La verdad que ni idea, pero ella tampoco. No. Ya, Kiko, fíjate que sí, con aquellas jugadas, con aquellos balones aéreos que nos pusieron ahí alguna complicación, pero poco más. Sí. El árbitro está mirando el reloj, yo no sé si va a añadir algo o ya está terminando. A mí se me pasan 2 minutitos, ¿eh? Mira, marca el Almazora el segundo, ¿eh? 2-1. 2-1. Remonta al Almazora, que estaría, que por cierto, en cuanto al Levante. Porque si el Levante pierde, el Almazora se pone por encima de ellos, ¿eh? Que vamos rápidamente a mirar cómo va ese partido entre el Córdoba femenino y... Iba 0-1 para el Córdoba, ¿eh? Cuando yo lo dejé. Pues va Kiko 3-4 ganando el
El Córdoba. El Córdoba, madre mía, vaya partido ese. El Juan Grande también me parece que quedó 3-4 o algo así. Sí, de hecho, estaban por aquí, bueno, lo comentaremos si podemos. Pero vamos, que va ganando el Córdoba, así que en principio es el que desciende. El que descendería, sí. Sí, sí, todo, sí, todo. Si todo sigue así. Si todo sigue así. El Levante, o sea que el Almazora estaría consiguiendo el objetivo de permanecer, pues sí, ¿eh? Pues sí, pues sí. En esta última jornada, aunque allí, bueno, hace 3 minutos que pusieron y que actualizaron ese resultado, no sé si ha terminado ya o no. Bueno, lo comentamos si podemos cuando termine este aquí a ver cómo queda la clasificación. Pero aquí lo importante, Kiko, es que falta nada, poquito, y el Femarguín va ganando 2-0 y está consiguiendo el objetivo de la permanencia. La pone Paula para Carol. Y que el partido tiene que morir ahí ya, sí, Kiko. Sí, si somos inteligentes. Ahora ya no hay que jugar. Ahí no, ni la centro, ni nada. No sé si has visto gesto o no al final de cuánto ha añadido. Le pregunta ahora ahí Siania al asistente. Creo que el árbitro también está muy tranquilo con el partido que le ha tocado pitar hoy. Balón para Carol, Carol que puede tener para el tercero, Carol que la pone, al final el balón no llega para Kia, sigue el peligro porque no la termina de sacar el Málaga y ahora Maui se la quita de encima, la pone en el otro lado del campo y el árbitro que no, estamos ya en el descuento, mira al árbitro y yo creo que me da que no ha marcado porque tiene toda la intención de que añadirá como mucho 1-2. Sí. Con tranquilidad el Málaga también en el ataque, tampoco es que busca descaradamente la portería, ahora sí lo hace, bien, el balón dividido, la saca Pica, Maui que no llega, se acabó la temporada, el Femarguín Spark Gran Canaria, Kiko, déjame que lo diga alto y claro, consigue el objetivo y será de Reto Iberdrola una temporada más. Y lo que van a descansar aquí, que es lo que vamos a descansar nosotros, madre mía. Pues sí, un año más estaremos aquí. 2-0 gana, los goles de Astri hacen que el Femarguín logre 3 puntos y a la postre la permanencia en la categoría lo celebra el Femarguín. Se saludan los dos equipos deportivamente hablando, se ha sufrido, se ha trabajado, ha habido muchos problemas, pero al final, Kiko, con todo eso, va a ser que hoy este objetivo se saboree todavía mucho más. El equipo y el club logran estar un año más en el Reto Iberdrola. Y que se cimiente mejor para la temporada que viene, esperamos que sea menos sufrida y mejor, o con otros objetivos, y que podamos disfrutar en la mano. Pues no hemos sufrido hoy aquí, el sufrimiento al final de los partidos, porque el equipo ha sido el de esta segunda fase, un equipo sólido, un equipo que ha sabido mantener la calma en los momentos difíciles, y los dos goles de Astri pues han puesto la rúbrica a esta gran segunda fase del equipo. Kiko, nada, a disfrutar. Gracias por estar durante todo el año aquí con nosotros. Ahora, como bien decías tú, meses por delante para trabajar lo que será la próxima temporada. Me imagino que poco a poco se irá conociendo la plantilla con la que cuente el club y bueno, con el objetivo de volver y de que la temporada siguiente sea mejor que esta. Sí, ojalá. Ale, muchísimas gracias a ti. Esperemos que el año que viene, si Dios quiere, en el programa nos podamos volver a ver aquí, o por lo menos escucharte y verte en televisión si estamos en casa. Que sigamos con esto tan bonito que es el fútbol y bueno, esperemos que... Pues sí, lo celebran. No me salen ni las palabras. Kiko, te dejamos para que lo celebres. Muchísimas ahí con la chica, ¿vale? Nos vemos. Venga, un saludo. Bueno, y nosotros que aquí lo dejamos. Gracias, Kiko, por todo. Lo celebra Kiko, lo celebra Miki también ahí con el míster, con Siani. Y el club que logra una permanencia en la categoría muy importante por todo lo que hemos estado hablando. Con esta imagen aquí lo dejamos. Se lo contaremos a lo largo de la semana también en nuestro informativo. Nos vamos con el buen sabor de boca, con la victoria, con este 2-0 que da la permanencia en la categoría para permanecer un año más en el Reto Iberdrola. A ustedes gracias, como siempre, por la atención prestada. Hasta la próxima. Adiós.